creo que el compromiso nuestro como jóvenes es la formación de cuadros dirigentes que vengan a la política, la formación de líderes que se acerquen y vean lo hermosa que es la militancia, lo lindo que es trabajar por la gente. El desafío que hoy tenemos como jóvenes es humanizar la política, volverla de carne y hueso. Nosotros vivimos en un mundo donde el capitalismo sangriento se ha instalado en la casa de miles y miles de personas que habitan en todo el mundo. Creo que ese capitalismo sangriento por ahí muchas veces nos desvía de cuáles son las cosas más importantes para la vida de cada uno. Nosotros creemos por ahí que la felicidad pasa por los placeres inmediatos, que pasa por las cosas materiales, y por ahí no nos damos cuenta que la vida se nos pasa, se nos va, y nunca encontramos esa felicidad eterna que siempre estamos buscando. No nos damos cuenta que por ahí la felicidad pasa por las pequeñas cosas de la vida, esas que ocurren todos los días, por disfrutar de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros afectos, de nuestra familia, de hacer cosas por la gente. Creo, y soy un convencido, que trabajar sobre esta temática nos vuelve únicos, nos fortalece y nos multiplica. Soy un convencido, y no es casualidad el destino que hoy lo traigamos y lo encuadremos a Bernardo Stamatea dentro de estas charlas, que por ahí son raras para la política, por ahí son un poco distintas a las que estamos acostumbrados, pero creo que es fundamental comenzar a discutir y a tratar temas importantes, como son el autoestima, el fortalecimiento del espíritu, la inteligencia emocional, temas que tienen que ver con el ser humano y no con el robot o con la máquina que por ahí uno inventa en el día a día, en el trabajo, en la vida cotidiana. Siempre me gusta contar que Carlos Rovira nos dio un lugar, nos potencia y siempre redobla la apuesta con la juventud y la militancia. Nosotros siempre me gusta decir que estamos lejos de las críticas destructivas y de los personalismos estériles. Nosotros estamos en una construcción mucho más profunda de sumar al joven misionero, de venir a transformar la realidad de nuestros pueblos, de venir a mejorar las cosas que todavía no pudimos hacer y estamos convencidos que es dentro de este proyecto político donde lo vamos a poder hacer. Siempre me gusta decir que la militancia, la política, es una elección de vida, la elegimos en el día a día, dejamos todo en ella, y es un orgullo, y es, creo yo, ese factor que aglutina a tantos jóvenes. Hoy somos cientos, somos miles, que estamos distribuidos en todos los municipios, pero que nos une una causa, y esa causa son los más humildes y son todos los misioneros. Creo, y estoy convencido, que nuestro compromiso es con nuestra gente, nuestro compromiso es con nuestro pueblo, pero nuestra historia nosotros la escribimos en nuestro presente y en nuestro futuro, porque hoy nosotros nos hacemos responsables de las futuras generaciones y estamos convencidos que las victorias dependen de toda la juventud y solamente mediante la unión y la fuerza vamos a poder conseguir las cosas que todavía estamos convencidos que hacen falta conseguir.